Oye, voy a saludar a Ibéllese Pacheco, que es periodista venezolana perseguida por el régimen precisamente. Ibéllese, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Está usted concretamente dónde se encuentra? Me encuentro en Miami. Miami. Vivo acá desde hace 5 años y medio. Por cierto, acaba de publicar un libro sobre la situación en Venezuela que ha titulado Los hermanos siniestros. ¿A quién se refiere? Sí, tal cual. Es una novela basada, inspirada en hechos reales, donde destacan personajes importantes del entorno de Nicolás Maduro y del mismo Maduro y su esposa. Bueno, ¿cómo interpreta estas acusaciones? Primero, la situación respecto a la Unión Europea. Este es el ten con ten que mantiene permanentemente Maduro, que le viene muy bien, ¿no?, para, de alguna forma, desviar la atención de los problemas internos. Se pelea con la Unión Europea, se pelea con Estados Unidos y luego con otros países, entre ellos España, etcétera, etcétera. Es una forma de desviar, sin duda, la atención de lo que preocupa y ocupa a los venezolanos. Que son muchas cosas, ¿no? Hay elementos de gravedad en la realidad venezolana, en la cotidianidad que él aprovecha incluso una pandemia para mantener a la población retenida y confinada. Yo creo que esta acción contra la Unión Europea lo que asoma es su intención, su clara intención de seguir avanzando para la realización de las elecciones parlamentarias a espaldas de la comunidad internacional, no solo a espaldas de la voluntad de la mayoría de los venezolanos, sino a espaldas de los acuerdos políticos posibles que se estaba haciendo un esfuerzo por concluir, por llevar a cabo, con la simpatía de cierto sector que está convencido de la necesidad del venezolano de una salida negociada a través del voto con la designación posible, el cambio del organismo electoral. Todo eso lo ha pateado el régimen de Nicolás Maduro y la prueba está que incluso la Unión Europea, que venía tímidamente asomando críticas hacia lo que es este régimen dictatorial, acaba de sancionar a 11 de los funcionarios del régimen, entre ellos quienes han creado un organismo paralelo, una directiva del Parlamento paralelo, contraria, igual a la voluntad de la mayoría de los venezolanos que votaron no solo por Juan Guaidó, sino por todos los parlamentarios que están electos en este periodo. Bueno, así, Nicolás Maduro está pero continuamente quiero preguntarle, violentando la ley, sí. Y está claro que va a llegar a las elecciones, pretende hacerlo a final de este año, contra la comunidad internacional y la voluntad de los venezolanos. Quiero preguntarle porque la acusación con la que intenta justificar la expulsión del embajador español en Caracas, el señor Silva, sí. Nicolás Maduro, es que participó en un intento de asesinato, me parece que se ha referido hace unos meses. ¿Qué intento de asesinato es este que ahora está poniendo sobre la mesa y que no sé, parece que no lo habíamos enterado? Bueno, yo creo que nadie formalmente puede estar enterado de los planes que tiene en la cabeza el dictador. Él constantemente, en decenas, podemos decir, de ocasiones, ha argumentado ser víctima de un intento de magnicidio con todas las variables. Y cada circunstancia de esta acusación lleva graves consecuencias, porque detienen, aumenta la cantidad de presos políticos, viola más la ley, más aún, por lo tanto, incluso a parlamentarios los detiene sin cumplir con los procesos estrictamente necesarios que obligatoriamente debería cumplirse, ¿no? En este caso, se presume que va a tratar de involucrar al embajador de España en Venezuela con la llamada Operación Gedeón, que fue un montaje. Se trató de un montaje que involucró a personajes militares y algunos civiles que operaron para el régimen, que fueron penetrados, porque al principio era una disidencia militar, sobre todo de jóvenes que habían huido del país hacia Colombia, las penetró, las compró, como hizo con esta operación Alacrán, para comprar parlamentarios y voluntades, ¿no? Y bueno, con todo lo que resultó, que terminó en una chapucería, ahora él va a tratar de involucrar al embajador de España. Bueno. Eso se resume todo, al cual le cobran la factura de tener en la residencia a Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular. Que ahí sigue. Y Ibéllese Pacheco, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes.